feministas católicas de la revuelta de mujeres en la iglesia han salido este domingo a las calles de 26 ciudades de toda españa para reclamar que las mujeres tengan voz y voto en la iglesia con el lema memoria y esperanza somos una red de mujeres feministas y cristianas eh, comprometidas con la iglesia pero que al mismo tiempo exigimos una, una mayor igualdad y terminar con la discriminación y la subordinación de las mujeres en la iglesia no una discriminación que nos impide por ejemplo el acceso a determinada determinadas tareas ¿no? dentro de la propia iglesia. Una de ellas es, pues, por ejemplo, leyendo en misa y dando más presencia. Eh, otra es mediante voluntariados de ayuda a, a colectivos marginados, especialmente mujeres. Este acto se celebra como en años anteriores desde 2020, días antes del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo. Y en el caso de Madrid, la concentración ha tenido lugar frente a la Catedral de la Almudena. Para reivindicar la igualdad en la iglesia, en todos los estamentos, a niveles de pensamiento, trabajo y compromiso. Por una iglesia más igualitaria, más comprometida con la sociedad con una teología más progresista, con un compromiso con la teología también feminista, con nuevos lenguajes, con otras formas de llegar a la, a la gente en definitiva. Parte de un mundo mejor es ayudar a ese pues, 70% de los pobres, que son mujeres, eh, a todas las víctimas de abusos, de la trata y... Y bueno, a todo el mundo en general, ¿no? Entonces, pues aquí estamos para, para celebrar en este caso esto y, y para reivindicarlo. Además, en el acto de la revuelta de este 2024, se ha hecho un llamamiento, a través de metáforas visuales, a la memoria para visibilizar y reparar a las víctimas de abusos en la iglesia, como han detallado sus impulsoras, que recuerdan que desde que dieron sus primeros pasos en marzo de 2020, han pasado de estar presentes en cinco ciudades a extenderse por 21 territorios más hasta llegar a los 26 actuales. De de este modo estas mujeres han reclamado una iglesia en la que las mujeres ocupen cualquier espacio en plena igualdad y sin discriminación alguna por sexo.